Muy buenas noches a todas y todos, muy buenas noches, Gema. Aquí. Hola, buenas noches, Chuano. El Telepoble News otra vez. Otra empezando. Vez, retomamos, han pasado navidades, han pasado muchas cosas y volvemos otra vez con vosotros. Esperamos seguir una línea por lo menos una vez cada 15 días, ya veremos. Estamos el sábado, Sant Antoni, hay muchos pueblos del Hortanor que celebran este patrón. Con mucha diversión y con mucha con muchas cosas y en Massal, mira, tengo que decir que en Massalfassar, y ya sí. De paso invito a todo el mundo que, aunque me estéis viendo ahora sábado, tengo que decir que el viernes es explosivo. Sí. Ya lo digo, pero para que os preparéis el viernes anterior. Sí, claro, para que os preparéis para el año que viene. Muy el viernes bien. Explosivo va a hacer una cosa magnífica. Y este año, como no hay quintos, hay una asociación maravillosa en el pueblo de Massalfassar, que son Asociación Amics del Cuet, que cuando no hay quintos, ellos compran todos los petardos y, bueno, toda la pólvora y montan el tema este de la cordada, la sortija y tal. De todas maneras, aún estéis a tiempo de mañana domingo venir a tomarnos un aperitivo a mi pueblo, a Massalfassar. Venir a tomaros un aperitivo allí, que es un pueblo magnífico. Venir, os invito, al aperitivo no, a que vengáis sí. Y tenemos caldera. Caldera que la paga el ayuntamiento. Una caldera maravillosa también. Y luego, más fiesta. ¡Mes gorrino! Y luego una caldera, oye, está estupenda de la muerte. Entonces os invito a todos. También hacen, esta fiesta también la celebran en Massamagrell, las hogueras de Sant Antoni. Massamagrell también son, ¡guau! Y en Rafael Buñol, también los quintos de Sant Antoni de Rafael Buñol. Con lo cual, estamos en vísperas de una fiesta maravillosa y estupenda. Bueno, en vísperas no, metidos en ella. Yo la verdad que te digo una cosa, cuando veo las calderas ahí, que la gente va a recoger ya, las hacen tradicionalmente. Sus porciones y tal, me gustaría que fuera algo continuo casi todos los días, y no calderas, diversidad. También. Y que la gente también pudiera ir a... No, pero tengo que decir que en los ayuntamientos, no come, ¿no? En los ayuntamientos, cuando llega una persona al pueblo, bueno, por norma general, las personas que tienen problemas económicos y no les llega los recursos para tener un mínimo de tener una vida mínimamente digna, ¿vale? Claro. Los ayuntamientos del Hortanor, yo sí que sé que les ayudan, incluso les han llegado a pagar ya, comidas una cosa en mala, bares. Perdón, que te corte, ¿no? Ya, pero vamos a cortar y empezamos con el programa. Vale, sí. que nos estamos metiendo en un debate tú y yo. ¿No os lo ayuda nada más que tengan que prestar a los vecinos que estén en situación de explosión? No, hablo de los vecinos. Los vecinos tienen su ayuda social y tienen su ayuda tal. Yo te hablo de, por ejemplo, una persona que llega al pueblo que no tiene recursos económicos, que no tiene nada de nada, un mendigo que llega al pueblo, en los ayuntamientos del Hortanor, yo sé de forma fehaciente, no sé si en la mayoría, pero en algunos sí, se les da un bono de comida para cualquier bar del pueblo y se le acompaña incluso a duchas y todo. O sea, es la cadenita. La cadenita mía. Ay, es que hoy me he puesto a mi nena. Así reivindicativa. Vale, vamos a darle marcha a esto, venga, va. Venga, yo para empezar quiero recordar a todas y todos, antes de empezar el programa de esta noche, aquí estamos, que tenéis la prensa digital, que es tu portavoz. Lo tengo enchufado, sí, es que el becario me está mareando. ¿Ocurre algo, sí, Roberto? Lo tengo enchufado. Vale. ¿Continuamos? Recordaros a todas y todos, retomo otra vez, es que esto es como la vida misma, ¿vale? Sube un poquito el volumen a la mesa, comparazón. ¿Sabes cómo se sube el volumen a la mesa? Estabas oyendo la cadenita y no me oyes a mí. Vale, va. Continuamos. Recordad que tenéis su prensa digital dentro de lo que es la Veu del Poble, tu portavoz. Importante. .com. Que podéis enviaros vuestras notas de prensa. No tenemos el banner de tu portavoz. Correcto, no lo he puesto hoy. Volvemos loco a Roberto, al correo tu portavoz diario @gmail.com, ¿de acuerdo? Repito, tu portavoz diario @gmail.com. Al loro, o sea, esto es efecto espejo. Uy, tú eres Gema, yo soy Chuano, tú eres Gema, esto es efecto espejo. Bueno, me parece bien, yo Chuane Cabrón, ese banner, venga, vale, vasco ya. Vale, vamos a lo que vamos. Hoy vamos a tocar un tema que llevamos arrastrando hace mucho tiempo, en el cual, pues, sabéis todas y todos que a través de las redes podéis encontrar mucha información al respecto. De hecho, hay un realizador de un documental como Valentín Figueres,
que también lo tienen pues atemorizado, también parecido a lo que le pasa al compañero Antón Monforte. Antón Monforte, correcto, el que realizó el documental de La Chufa, en el cual también están surgiendo esas amenazas y supuestas por investigar, buscar la verdad de situaciones que son muy, muy escabrosas y en la cual hay mucha documentación a través de YouTube o Internet que podéis buscar a todas y todos y podéis verlo de primera mano, ¿eh? Después os dejaremos un documental, pero es donde se narra la situación supuestamente, no creo yo que sea tan supuestamente... Porque la verdad que los detalles bueno, que hay de información deja mucho que desear, ¿no? Estamos hablando del tema del caso Bar España. Correcto, yo he entrado a saco. Entonces, pam, pam. Sí, tú has entrado a saco, no lo has dicho, yo, ya lo digo yo. El tema del caso Bar España es una espinita que tiene aquí nuestro director Chuano. Es un tema para cogerlo con pinzas, es que no sé cómo decirlo. Sí. Es un tema para cogerlo con pinzas, es presuntamente, no hay pruebas... No hay, solamente hay testimonios, por decirlo de alguna manera. Entonces, la justicia, yo entiendo, voy a ser buena, voy a ser la parte empática de aquí y la parte buena de pensar bien, de pensar que la justicia es justa. Ni chuches, ni fiscales, ni borbón. Ya, pero yo te he puesto esa camiseta y me he puesto de negro, soy tu contra. Telégrafo, telégrafo, ahora enseguida nos van a enviar mensajitos, ¿eh? Soy tu contra. Pues... yo entiendo que la justicia no ha hecho nada con este tema porque no hay pruebas fehacientes, o sea, pruebas de peso, solamente hay testimonios. Pero está bien darle voz a estas personas y, como dicen en muchos programas mediáticos, aquí les dejamos los hechos y ustedes ya, o sea, sí, los testimonios, les dejamos los testimonios y ustedes ya son los que tienen que juzgar. Antes de entrar en el vídeo, sí que me gustaría decir a todas y a todos, La justicia, dentro de los datos, hay implicada a una juez, ¿de acuerdo? Supuestamente implican a una juez que también estaba participando en estos actos tan aberrantes y tan miserables como puede ser aprovecharse de unos menores de situación de exclusión social, porque de hecho serán recolectados del centro de menores, ¿no? De hecho, después cuando veamos las imágenes, aparte de... Pero yo me pregunto, ¿y este centro de menores actualmente en qué situación está? O sea, ¿no? Porque es que esto también habría que mirarlo, ¿no? Porque ellos lo cogían de un determinado centro de menores. Uh-huh. Habría que preguntarse ahora mismo, actualmente, o sea, ahora ya, en este presente, ¿ha habido... O sea, ¿hay un seguimiento de este centro? No, de hecho ha sido silenciado todo. De hecho, la gente que ha intentado denunciar... ¿Cómo está nuestro...? Es que un programa que haría yo sería ¿cómo están nuestros centros de menores? ¿Cómo están? En el mismo vídeo, la gente va a comprobar de que no es una situación concreta que se da aquí en Valencia, sino que es una red que hay creada a través de una empresa en la cual está cerrada actualmente. No es la primera vez. Porque recibió muchas denuncias de abusos, ¿eh? Bueno, aparte de este caso en cuestión, sí que es verdad que hemos escuchado muchísimas noticias de niños en centros de menores que salen del centro de menores, que desaparecen. Ahora mismo se busca una niña que desapareció hace una semana de un centro de menores también, ¿no? Entonces, todas estas cosas también se han escuchado, no sé si os acordáis del caso de una niña que fue que desapareció de un centro de menores y fue violada y fue agredida sexualmente por un caso muy parecido al de la manada hace ya medio año de esto, que también fue que también salió un poco como a la luz o el testimonio dejaba entrever que en el centro de menores sí que sabían o sí que conocían esta situación y llegaron a decir que la niña era muy promiscua, bueno, una cosa así, algo aberrante. Entonces nos deberíamos de preguntar, no solo con el caso Bar España, sino la sociedad, no deberíamos de decir, se han creado unos centros de menores y ahí están. ¿Qué tipo de supervisión, de control? Ahí está, y nos quedamos tan tranquilos todos. No, hay unos centros de menores, pero, escúchame, ¿qué pasa en esos centros de menores? ¿Cómo se trata, se reeduca a estos niños? ¿Qué es lo que ocurre con estos centros menores? ¿Cómo se hace para que se integren dentro de la sociedad y no quedarse excluidos? Vuelvan. Y que no sea un castigo, pues como no los puedes meter perpetuo, en la cárcel... Perpetuo, correcto. Bueno, porque la verdad que los documentales son bastante explícitos. En el primero, aparte del documental, del vídeo que después veremos,
participa el mismo Valentín Figueres, en el cual expresa la situación que está viviendo. Nosotros nos pusimos en contacto con él a través del Facebook, no tenemos su teléfono, no he recibido contestación al respecto, igual no está hábil o no está operativo en estos momentos, igual pues también tiene que moverse de sitio en sitio para no dejar ese rastro supuesto después de recibir esas amenazas que ha recibido, porque él por su persona, como dice y verán todas y todos, no tiene problemas por su persona, que corra peligro, pero sí ya su familia sí que le causa ya, pues ya ese dolor, ¿no? Realmente lo que le da ese reparo es que pueda pasar alguna situación en la familia, ¿no? De hecho, ha recibido amenazas amenazándole que vaya con cuidado, que le puede suceder algo a su familia, ¿no? Más o menos, pues, es la idiosincrasia, es esa forma de modus operandi que tienen esa gente, de estas mafias, porque están metidos dentro de esta mafia por las mismas oligarquías económicas. Pero es que además siempre se ha hablado. Pero es que es un gente importante. Es cabroso y es un tema un poco. Como opaco, como sí, oscuro. De hecho, mira, perdóname que te corte, pero se hizo un documental hace muchos años, muy cortito, en Antena 3, que la gente puede entrar también en YouTube y buscarlo, en el cual se narraba. Lo conocía yo. ¿Eh? Que lo desconocía, que no sabía que se había hecho. Pues sí, se hizo un documental muy cortito en Antena 3 hace mucho tiempo, pero pasó como pasa todo, ¿no? Se hace la emisión del programa, no causa ninguna repercusión. No sé hasta qué punto hay esas manos negras que articulan y manejan los hilos en el cual todo lo hacen que Concha ve de tal forma que sea la parte no perjudicada, ya no digo beneficiosa, sino no perjudicada, y encima el que haya expuesto o haya intentado denunciar o el que haya alzado más la voz en esta situación por llevarlo adelante se ha visto perjudicado. Se ha visto perjudicado en ello. De hecho, se ve un vídeo que yo como lo he visto ya, ¿no? Cómo habla con una persona que está enferma de la situación que ha vivido después de haber hecho esa denuncia pues pública. Yo creo que es buen momento, yo creo que es mejor que veamos el vídeo y que cada uno de nosotros, pues lo he dicho, o sea, es un caso que lleva mucho tiempo en las redes sociales, que no se ha hecho eco los medios mediáticos, que digo yo, los medios mediáticos, no se han hecho eco de esto. Y ni de esto, ni de lo otro, ni de lo más allá, porque claro, no interesa. Y esos medios mediáticos viven de esta gente. Porque si no, y así hacen la información que a ellos les interesa y esconden la información que no quieren que se divulgue. Ahí está. De hecho, estáis viendo a 2x3 que la están repitiendo, que los autobuses que fueron a la manifestación feminista de Andalucía fueron enviados por el PSOE, cuando realmente se ha descubierto que eso no ha sido así, ¿sabes? No, hubieron autobuses que posiblemente pues haya... Pues dentro del colectivo, claro, pero no generalicemos ni saquemos nada más pero esa imagen mismo, para crear... Pero esto es lo mismo que si yo quedo con 4 amigas de mi comando sororo querido y montamos un microbús y nos vamos las 4 en un microbús. Correcto, pues para que nos demos cuenta en qué no aspecto trabajan y es manipulan. Es un poco doloroso que se politicen, sí. ¿Se dice así? Correcto. Se politicen valores. Pues estamos en una época en la que los valores se politizan. Pero yo bueno, me iba más al trato y a esa deformación de la información en un interés creado. Sí. ¿De acuerdo? Pues por eso vamos a ver el vídeo y que cada uno de nosotros se reflexione y saque su propia opinión. Y nos podéis llamar. No sé si está el banner del teléfono, porque seguramente nuestro realizador no está. No está, hoy no está el banner no del teléfono. No hay llamadas hoy. ¿Hoy no hay llamada? No, tenemos nada más que una llamada de salida. Ay, hoy no hay entradas. Es verdad, hoy no hay llamada. No podemos, no tener podemos llamada porque mucho estamos. Programa. No, escucha, que estamos en Sant Antoni. Aparte que estamos esperando el del seguro, todo hay que decirlo, pero hoy es sábado 19 y hemos decidido que disfrutéis de la fiesta tradicional de vuestros pueblos y no vamos a recibir llamadas. Disculpad. No, más que nada también porque después, como sabéis, viene el programa de la BEU Poble Nit y no podemos alargarlo mucho tampoco el programa, pedimos disculpas. Pero bueno, en nuestra página web, en tuportavoz.com, podéis dejarnos vuestras opiniones, en tuportavoz.com, mandaros vuestros artículos, vuestras reflexiones escritas, no tiene que ser un artículo. Artículo escrito como si fuéramos un Nobel de periodismo, pero podéis opinar lo que queráis, tanto en nuestra web como en tuportavoz.com. Ostras, a ver, que me entra un telegrama de última hora. Sí, vale, ya está claro. Me comunican que ha salido Susana de lo que es el Congreso de Andalucía. Escucha, que lo busco. A por tabaco. qué raro es esto cuando Susana no fuma. Así me pasó el último compañero que tuve yo en casa, que también se fue por tabaco, y esta es la hora que todavía estamos esperando a que vuelva. Vale, pues también os dejamos con el vídeo. Recordad que la segunda parte del vídeo también es un poco fuerte, en el cual una madre directamente de un menor
relata directamente personas, nombres y situaciones. Nada, pues vamos dentro del vídeo. Muy bien. Bar España es un bar de carretera, un puticlub de carretera, on sempre s'havien dit de què passaven coses. Érase una vegada una persona d'extrema dreta francesa, una italiana i una espanyola que se reuneixen i descobreixen que són capaços de portar, de fer un tràfic exitós de diners i de tràfic de cocaïna en la costa valenciana, però que, a més, fan unes festes on porten xiquets de centre, supostament dels centres de menors, que ells mateixos ho conten, que són transportats per la nit, i fan unes festes on no sols els exploten sexualment, es violen i tal, sinó que es filmen i venen lo filmat. Valentí Figueras és un reconegut documentalista valencià, immers ara en una investigació sobre els fets que suposadament van passar al Bar Espanya a finals dels anys 90 i que haurien afectat uns 80 infants del centre de menors Baix Maestrat de Vinaròs. A les teòriques orgies i violacions dels nens i nenes hi haurien participat poderoses personalitats del món polític, social i judicial del País Valencià. Valentí entrevista la Mari Carmen, una de les nenes suposadament violades, i la seva mare, que viuen en una casa ocupada d'una urbanització d'Orpesa. Jo sé que és una cosa molt difícil recordar-ho, perquè remeneixa els elements interiors que vosaltres haveu viscut i les coses que vos han passat. No? A mi m'agradaria que em poguereu contar lo que vos va passar. Jo tenia els xiquets al centre de menors i me'ls donaven, el fin de setmana me'ls enviaven cap a casa. I un dia vaig veure la xiqueta que no estava molt d'això, sempre venia contenteta, i aquest fin de setmana la vaig veure sent una miqueta tristona. I vaig dir, Mari Carmen, què te passa, què te passa? I no m'ho volia dir, no m'ho volia dir. Vale, vaig deixar passar aquesta setmana. I al final, pues, me van contar que los havien portat al Bar Espanya, que la que hi havia allí de directora quidrava cotxes de lujo perquè se'ls endugueren a les 12 de la nit i els portaven al Bar Espanya a violar-los. Que mos van dir que mos portaven al cine i dic, va, pues, però a les 12 de la nit me va estranyar perquè dic, a les 12 de la nit a un cine està tancat. I que sí, a un cine. Quan vas veure el bar, dic, això què és? Això què és? Si nosaltres no podem estar perquè som menors d'edat. I mos van pujar les habitacions, que si mos van donar dinar, que si no sé què, que si un cumpleaños, que si no, un sopa... I me va estranyar, i van pujar tios, dic, buh, això ja no m'agrada per res. Mos van agarrar entre 3 o 4 i ja mos van començar a violar. Vine, que me n'anem a veure a Reinaldo. El Valentí i la Mari Carmen van a visitar l'home que primer va denunciar el cas del Bar Espanya, després de recollir desenes de documents i testimonis. Es tracta de Reinaldo Colás, ingressat amb un càncer terminal a l'Hospital de Castelló de la Plana. Un perruquer de Benicarló i pare de dues de les suposades víctimes dels pederastes. Hola, Reinaldo. Mira. Ah, sí. La denúncia li va costar a Reinaldo una acusació per denúncia falsa que li va suposar un any i mig de presó. Amb el pas del temps, alguns dels seus testimonis van caure en la indigència, l'alcoholisme, fins a convertir-se en marginats de la societat a qui la justícia atorga poca credibilitat. La gent tiene mucho miedo de denunciar y con razón, porque nunca nos han hecho caso. Nunca. A mí me llamaron a partir de las 3 y pico de la mañana. ¿Y qué le dijeron? Que iban a por él, que lo iban a matar, que lo iban a asesinar, te vamos a asesinar.
mi hijo, yo me extrañaba, y Javi también, y este niño que se hace caca encima, y este niño que se hace caca encima. Uy, no lo sé. Es que nada, siempre se llevaba los calzoncillos sucios, cagados. Hasta que un día, no sé qué le pasó, que echó sangre. Dijo, no, Javi, me dijo, vámonos al médico. Lo llevé al médico, en los médicos no me quieren decir nada, pero ellos en su lenguaje, o sea, como sí que es verdad que a mi hijo habían abusado de él. Pero los niños tocaban a la jueza porque les obligaban a tocarla. Sí, ¿qué me mamaban? Les decían, tocarla. Sí. Qué fuerte. Tenía una tuca y no tenía nada, tenía sujetadora. Una toga. De jueza. Sí. Yo ya me fijé y no tenía nada, tenía sujetado en las nalgas. Ya se quitó el botón y los niños tocándola y el orojo filmándola. Les amenaces als testimonis, tant les derivades de la justícia com les suposadament provinents dels mateixos pederastes, dificulten la investigació del Valentí pel documental que està produint. Els impediments i les amenaces que rep ell mateix podrien fer que el documental s'hagués d'estrenar a l'estranger i amb una nacionalitat diferent de l'espanyola. La llibertat de poder investigar està fortament qüestionada en Espanya, que no n'hi ha la seguretat jurídica de protecció d'aquesta investigació i, per tant, de no judicialització de qualsevol pas que donem. Jo no tinc por, però tinc por el que es puga passar a la gent que jo estime. I aleshores això me preocupa. Me preocupa i no vull que passi, no vull que mos toquen. Però m'han arribat moltes recomanacions de que cuidao, Valentí, cuidao en la teva família, cuidao en el que pot passar-te, mira-te-ho bé i tal. Aquest és el centre de menors Baix Maestrat, d'on teòricament sortien els infants cap al Bar Espanya. La veracitat dels fets s'hauria de certificar amb una comissió d'investigació del cas, que ja fa més de 20 anys que es demana. Fins ara s'ha recollit nombrosa documentació i molts testimonis que corroboren els fets. Per això demanem la comissió d'investigació. Si això és veritat, se té que posar en tela de juí tot el sistema de protecció de menors. Perquè fins ara pareix que és tot per al menor, però sin el menor. I això és obrir les portes a l'infern a uns depòsits de persones que al final acaben en un procés d'associabilitat, de violència, de destrucció personal i col·lectiva que no pot permetre una societat com la nostra del segle XXI que ens demanem a nosaltres mateixa el respecte cap a la infància. El Centre de Menors Baix Maestrat, implicat en els suposats fets del Bar Espanya, estava gestionat per la Fundació Obelén, tancada i tacada per desenes de denúncies de tortures i maltractaments als infants. Entre els fundadors de la Fundació Obelén hi havia Manuel Ureña, arquebisbe de Saragossa, religiós de referència de José María Aznar, que va ser cessat pel Vaticà per presumpte encobriment d'abusos sexuals dins la seva diòcesi. Altres patrons eren l'expresident d'Endesa, Manuel Pizarro, i Javier Herrero, conseller delegat d'Iberdrola, a més de membres del Partit Popular de Castella-La Manxa. Tras más de una década de lucha, por fin podemos ver esta sede y todos sus centros cerrados gracias a las denuncias que diversos trabajadores y también antiguos menores que estaban ahí internados fuimos pusiendo, y bueno, pues finalmente se ha conseguido y al menos esta gente ya no podrá seguir maltratando a los menores a su cargo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ante todo, me llamo Dolores Calvo de Aro y mira, me han sacado del trabajo para hacer esta entrevista. Y lo que yo quería contarles es eso, que yo me enteré de lo que estaba pasando por una compañera de trabajo mía. O sea, ¿te enteraste de lo de Alberto por una compañera de trabajo? Sí, señor, me enteré por una compañera, pero yo no me lo quería creer. La verdad, no digo, no puede ser. A mis hijos no puede ser, no lo pueden pasar esto. Y bueno, cuando acabé el trabajo y todo eso, pues ya empecé a hablar con mi hijo y fue muy fuerte. ¿Tu hijo es? Mi hijo es Alberto Hernández Calvo. Él mismo un día, una tarde en el cuarto de habitación, cogió y empezó a hablarme. Que sí, que Carlos Fabra se la había metido por el culo. Que, bueno,
todos, me dijo todos los nombres, ¿me entiende? Que se había metido todo, la habían abusado de él y de su compañero. Sí. En ello está sobre todo Carlos Fabra, que incluso la había llegado a apuntar con una pistola. Sí. Una jueza también está. ¿Quién? Soledad. Sole, creo que se llama. No sé. Sole. Y hay mucha... Sole es una amiga de María Jesús, creo. ¿Tú te refieres a Sofía? Eso, muy bien. Es que los nombres me subieron de la cabeza. ¿Tú te refieres a...? Sí, señora, Sofía, la jueza, que es una jueza, ella. Y me lo contó todo y muy fuerte. Y también mi hijo, el José Manuel Hernández Calvo, también ha estado ahí y también no me ha llegado a contar lo que le han hecho, pero sí que me ha llegado a contar que le han pegado palizas, pero ¿por qué? Que le han metido en el cuarto, que Carlos Fabra cada semana iba y dice, ¿a qué, machote? Dame las tardas, dos de eso, dice, ¿a qué, machote? ¿Cómo estás? También han abusado de él, aunque él no me lo diga, yo sé que ha abusado. Y eso tiene que explotar, porque es una madre. ¿Y ha sido atendido por psicólogos? Sí, señor, ha sido el Albertito hasta yendo en Castellón a los psicólogos le decían, o sea, no le preguntaba por el tema, le preguntaba por un tal Reinardo que yo hasta hace nada lo acabo de conocer y estoy muy contenta de haberlo conocido ahora. ¿Porque también ha sido afectado? Sí, señor, ha sido afectado también. Y eso, la asistente de aquí de mi pueblo, Chirches, y tanto la psicóloga del pueblo decía que me callara la boca, que no dijera nada, porque por lo muy chiquitito se podía, no sé por qué, porque está Carlos Fabra y es muy harto. Pues es una madre, y como yo hay muchas madres más, y que adelante, que no tengan miedo, y que luchen como yo, estamos luchando como yo y como mucha gente más que hay. Tú estás en una asociación de mujeres, ¿no? Sí, de Nuria Car, que ella fue la que me dijo lo que había, que yo no me lo quería creer. Gracias a ella también he conocido todo lo que hay ahora, con mi hijo, con mis hijos, con mis tres hijos. María Carque es, digamos, la presidenta de... De una asociación, sí, Madres en Acción, sí, señor, sí. Ella ha tenido también mucha lucha con... Ella me ha ayudado mucho y Lola, venga Lola, que digo que no, Nuria, que a mis hijos no le ha pasado nada. Y ha sido ella, siempre me está apoyando, es muy buena compañera, es una mujer luchadora y que siga para adelante. Porque le está haciendo también mucho daño a ella, ¿sabes? También. Pero sobre todo el caso este es muy fuerte porque ya te digo, está la jueza... hay abogados, hay de todos, de todo, médicos, policía, de todo, hay de todo. Es increíble lo que hay aquí, cuando explote esto, vamos, no se puede pasar. Mi hijo ha llegado a decir que incluso lo llevó en una masía. Muy bien, ha estado en una masía, sí señor, y ahí hacían pues lo que le daba la gana. Dicen que era perteneciente a un tal Giuseppe Farina. Sí señor, Giuseppe Farina y... Carlos Fabra y mucha gente más, que era le llaman uno el payaso, me parece que le llaman también. Dani el payaso, ¿ves? Lo que me acuerdo muy bien de los nombres. Que en esa masía se juntaban los niños, los pequeños delante, los mayores detrás, y vio, mi hijo me lo ha contado, como que Carlos Fabra a un niño gitano cogió y le dio dos tiros le dio, uno en la frente y otro en el estómago o en el pecho. Han hecho, vamos, hay cosas de brujería que hay, han hecho de todo con ellos, de todo. Y para adelante, yo quisiera encontrármelo cara a cara y decirle los cuatro, bueno, es que me parece que no lo sabe decir, no me daría tiempo a decírselo, no. Lo desgraciado que es. Para cogerlo, mira, ni con la cárcel paga lo que han hecho, ni con la cárcel pagan. Día por día, un dedito cortado, así han sabido lo que es bueno. Ahora que tienen que pagar, pero bien pagado, tienen que pagar, los cabrones esto. Sí, señor, dígame usted más. Pero yo les quiero eso a mis hijos solamente, ¿sabe usted? Sino hay muchos niños más, y que esto sigue todavía para adelante, se está haciendo. Están los educadores, está la directora del colegio, bueno, está todos. Todos se han embolicado, que yo no lo sabía, que estaban todos. Como la han sacado de la residencia, la han llevado para Val España. Y ahí han hecho todo lo que han querido y más. ¿Y tu hijo cómo lo lleva psicológicamente? Pues la verdad, mi hijo estuvo en el hospital porque hizo caca y un día sangró. Y yo, por mi imaginación, ni idea, lo llevé al médico como madre, normal y corriente. Y ahí nos informan en el médico que el niño se hizo caca, pero no se sabe el por qué. Ellos no lo saben. ¿Y ahora cómo está? Ahora está
poco mejor, la verdad, un poco solamente, porque claro, al contar todo esto pues ha quedado más a gusto, ¿eh? Sí. ¿Entiendes? Nuria Carque hablaba de que podría ser una secta o algo así, porque dice que llegó a estar en contacto con una persona cercana a ella, que estaba donde está Daniel Payaso encerrado, y un funcionario allí le dijo que si podían pertenecer a una secta conocida como las Hermanas de la Orden del Cebú. No sé si te lo ha comentado a ti. Pues sí que es verdad, eso también se me olvidaba, pero sí que es verdad. Que era todo una, que es una secta de esa posibilidad. Con el nombre concreto me dijo a mí que eran las Hermanas del Halo de Belzebú. ¿Las Hermanas de qué? Del Halo de Belzebú. Pues sí, es que... Es que se lo dijo así un funcionario. Sí, yo sí. Sí que es verdad, ella me lo ha comentado todo lo que había. Todo. A mí la verdad se me olvida poco a poco, pero... Es verdad. Lo que diga Nuria es verdad. A mí me lo ha dicho también y sí que es verdad. Yo sí que me lo creo. Que esta gente haga eso, brujería y muchas cosas más. Es que a el payaso parece que se le ha ido un poco la boca. Pues que hable, porque sabe mejor que yo y mejor que nadie. Él ha estado ahí. Que hable y que diga la verdad. Si es tan hombre, que hable como yo. Y que pague. Si está pagando, está preso, no sea señor. Pues que siga estando preso. Que salga para el día del juicio. ¿Tú quieres que esto, que sea justicia, no? Yo quiero que pague. Quiero que pague todo lo que han hecho a causa de los niños de la residencia, tanto educadores, la directora, Carlos Fabra, el José Tervarina ese, Daniel Payaso y todos los demás, todos quiero que paguen, ¿eh? Porque esto no hay derecho, esto es una vergüenza, como está España. Ese es de la comunidad, como se diga, de Castellón, a mí me daría vergüenza. Yo soy un pobre, pero muy honrada, ¿eh? Y hago justicia y por mis hijos llego hasta la muerte sin menester. Pero que paguen, eso es lo que quiero. Vamos, no hay días en la cárcel, no hay día para ellos. Entonces tú das, digamos, tu consentimiento para que esto salga a la luz. Sí, por supuesto. Y tu actual marido también. O sea. Sí, señor, claro que sí. Vale, pues después de ver este vídeo, todo lo que relatábamos antes de que empezara el vídeo, la verdad que deja mucho que desear. Bastante explícito es Valentín Figueres, sí, en situación, en la entrevista que hace. Esto es un apunte para que todos reflexionemos y nos preguntemos por qué este tipo de declaraciones no salen a la luz. La verdad que muchos intereses creados, muchos poderes fácticos, económicos, en el cual, aparte de crear estas situaciones, también más de un cargo es parte representativa pública, como otros son dirigentes de otras empresas. Hemos visto la entrevista que ha hecho Valentín Figueres con la madre y la hija que relata bien claramente la situación que vivía allí en el bar Casa España. También hemos visto, como hemos nombrado antes de empezar el vídeo, a esta persona que fue denunciante, que alzó la voz, que ahora está recluida en el hospital con un cáncer en el cual han hecho pasar sus miserias. Porque claro, al silenciar estas situaciones, la situación de la persona que ha alzado la voz o denuncia, al silenciar estas situaciones, a esta gente le da la potestad para poder ir a atemorizar, amenazar, amedrentar y hacer la vida imposible a estas personas, como pueden llevárselas por delante, a lo mejor queda muy descarado, pero pueden llegar a hacerlo, ¿no? No será el primer caso. De hecho, que se pregunten al de las tarjetas Black. Al de las tarjetas Black. O si no, okay, que se pregunten a Rita, no sé si fue la copa, la pastilla o qué coño fue, pero se o fue... la tortilla de patata. O la tortilla de patata, ¿no? En ese sentido sí declaró, pero han sido casos muy significativos. Y otros que no salió a la luz, que en un momento ya de idiosincrasia desaparecieron del mapa. Mira, desaparición del mapa, pero a Rita la ha resurgido de sus cenizas Pablo Casado en la última visita que hizo aquí. ¿Sí? Hace esta semana, creo que ha sido la última visita. ¿Qué fue, a visitar el cementerio? No. Se vanaglorió de la figura de Rita Barberá cuando ellos fueron muchos de los que la hundieron también, ¿no? De alguna manera. Es el telegrama. Me va a dar un ataque. De aquí, bueno, yo me vengo con el diazepam, porque si no, aquí al lado de este me va a dar algo. El cabrón faller, madre del amor hermoso. Vamos con el segundo bloque. ¿De qué vamos a hablar, Chuan, el segundo bloque? Pues supuestamente, como nombran por ahí en las redes y en otros sitios, y que alguna gente a lo mejor entiende, pero a lo mejor no comparte también, porque podríamos entrar en el modelo educacional de todas y todos, ¿no? Porque como dicen,
A ti te pueden presentar cualquier cosa, pero si tú tienes una formación real, una edad propia, donde tú puedes crearte tu propia opinión, por mucho que te presenten delante de tu cara muchas cositas o te bombardean continuamente, tú puedes tener la capacidad de decidir si quieres o no quieres. Lo digo por qué, porque entramos en un tema fundamental como es la ludopatía o las casas de apuesta, y como nombradamente, mal nombradamente, o como se está diciendo, es la heroína de los barrios pobres del siglo XXI, de los jóvenes. Y en ese sentido, pues la verdad que es un tema que también nos gusta tocar, nos gusta resaltar, porque se está viviendo una situación de expansión total en estas casas de apuestas, ¿no? Tengo que decir algo, el tema de las casas de apuestas en España, bueno, podríamos decir que se empezó con la tragaperras, pero no, vamos a ser sinceros, el tema de las casas de apuestas se empezó un poco con el tema del fútbol. O sea, se empezaron a hacer apuestas con la Liga Española y luego, bueno, de ahí la Liga de Tal, la Liga de Pascual, la UEFA, la Copa del Rey y toda la leche. Se empezó con el fútbol. A partir de ahí, digamos que empezaron a salir como setas en todas las poblaciones, lo que toda la vida se ha dicho que eran los recreativos, pero para adultos, ¿no? Sí. O sea, recreativos para adultos, o sea, un sitio en el que vas, aparte de apostar, tienes tragaperras... Marta, por favor, mi día de pan. Pablo Iglesias, que pide un beso. Pide un beso, pero ¿de quién lo pide? Pablo Iglesias está de baja maternal, dejémoslo tranquilo. No, paternal. Dejémoslo tranquilo, Pablo Iglesias, que ya ha tenido bastante... Descansa en paz. Descansa en paz, no. Ah, no, que descanse, pero en paz. Que disfrute de sus niños, disfrute de sus niños. Soy un poco cabrón. El que descansa en paz es Íñigo y Rejón en Podemos. Este Pablo está de baja paternal, no pasa nada. Pero que todo se solucionará. Tú quieres tener a la Izquierda Unida, pues no te preocupes, que ya se apañan ellos para... ¡La tabla de salvación! ¡Qué guapetón! En Madrid va a ser la leche, porque según últimas noticias que tenemos, refrescantes de Telepoble News, en Madrid va a estar Izquierda Unida, Ahora Madrid, Arde Madrid es una cosa de Paco León, que ya de paso lo hago publicidad, que está muy bien. Pero también podría ser Arde Madrid, pero no es Ahora Madrid. Ahora Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Podemos, el PSOE, que es así de centro, no se sabe muy bien de qué. Vale. Cuatro partidos de izquierdas. Pero escucha, que la derecha nos anda corta, ¿eh? Que la derecha nos anda corta. ¿Corta? Vamos allí con el PP, Ciudadanos, PP, y seguro que sale alguien más, el de Qué vergüenza. Y escuchar otra exclusiva que me ha llenado de emoción. Yo tengo que decirlo, hazme un plano. Porque esto me ha llenado de emoción. Hoy he escuchado en el Congreso... Me ha llenado de orgullo, escucha, sí, mucho. ¿Dónde está mi rana? Por Dios, Marta. No hay rana. No hay rana, que es verde. No hay rana. Pero teníamos una rana aquí en Radio Televisión del Pueblo que era un mito. Mañana veréis. Necesito mi rana. Mañana, pero no, hoy. Voy a deciros una cosa. Me llena de orgullo y satisfacción. Un orgullo grande, grandísimo. Decir que en el Congreso del PP han dicho que nuestra queridísima Esperanza Aguirre va a resurgir de sus cenizas. Y va a volver al PP con su chasca y sus rayas. Increíble. Eso sí, un aplauso a nuestra Esperanza Aguirre, por favor. Le van a dar un ticiclo porque el coche no se fían. Me encanta. Resurge la Esperanza Aguirre. La Cifuentes no, que anda algo enfadada. Pues yo no sé qué pasa con la Cifuentes, ahora que no la controla nadie, está más joven que nunca. ¿Quién? La Cifuentes. Ha salido en Periscope, ¿no lo has visto? En Periscope. No me voy, me quedo. Pero ha salido no sé qué, un bulo maravilloso. Sí, ha salido diciendo no sé qué, de cobrar, de no sé. Bueno, en fin, que a los 10 minutos, maldito bulo, le ha hecho un zasca que le ha dejado fina Filipina. Pero bueno, es lo que tiene, que sabes, en Periscope. Pero tú lo has pillado, ¿no? Lo que te he dicho. Nadie. Está más joven que nunca. Ya será por las cremas. ¡Ah! Vaya, va.
El segundo bloque, las casas de apuestas. Vamos, tío, a la casa de apuestas, va, sí, vale, va. Vamos, claro, énfasis, claro. Vamos a hacer énfasis al respecto, porque en la casa de apuestas hay que dar unos datos significativos, en el cual en Madrid, en octubre, hubo en Tetuán, si no me equivoco, si no estoy mal informado, hubo una manifestación en la cual salieron los vecinos por la cantidad de casas de apuestas que se habían incrementado ahí en el barrio, ¿no? Siendo sabedor que es un barrio obrero y lo que estaba ocasionando de la situación dentro de lo que es la juventud, porque hay que dar datos significativos que también veremos en el resumen del vídeo, en el cual la ludopatía, sí, lo que ocasiona en problema. Las familias, ¿vale? Se empieza como un juego, después lo creas como una necesidad y lo das como una prioridad a esa necesidad, si no encuentras esa satisfacción personal, porque es como una droga al fin y al cabo, y son conscientes de las situaciones a nivel personal, en familia, lo que se sufre. También, ¿no? Hay que decir que, es así de claro, que en ese sentido. Estas casas de apuestas, aparte de estar físicamente en las poblaciones y en las ciudades, también están de manera digital. Y muchos de esos anunciantes, el primero de ellos es el Corte Inglés. Oh. Utiliza estas páginas para anunciarse. ¿Qué significa esto? Si una compañía como es el Corte Inglés invierte un mogollón de pasta en estar en el tema de las casas de apuestas, es porque hay muchísima gente que entra dentro de estas páginas. Antes estabas en el bar y ibas a tragaperras. Ahora ya desde casa, pues juegas al bingo, a tal o Pascual. Es que ya te saben hasta internet, estás haciendo cualquier búsqueda y te saben en cualquier sitio. ¿Hasta qué punto hemos dejado que esto prolifere? ¿Sabes a lo que me recuerda esto? Ah. Bueno, ¿tú te acuerdas en los años 90 cuando salió lo de las líneas hotline? Sí. Las hotline, me recuerda mucho a esto. Sí. Y yo creo que vamos a volver a tropezar con la misma piedra. Sí. La verdad que en ese sentido, pues la gente de Madrid y de Tetuán se manifestó y salió a la calle en protesta de la situación que se estaba viviendo en su barrio. Y como dice la compañera, es una situación que vemos que se puede duplicar, replicar en el tiempo, en diferente aspecto, porque estamos hablando de casas de juego, pero como está diciendo también, es un bombardeo continuo por redes, por propaganda en televisión, sí. Se ha estado hablando también con esos diputados que se ha hecho debate en que no hay una regulación al respecto, no hay ningún control, ¿no? De hecho, somos sabedores que, si no me equivoco, el año pasado a finales de noviembre, el Congreso de la Generalitat Valenciana sacó una ley, es que también me hace gracia esto, ¿no? En el cual no permitía establecer casas de apuestas que estuvieran más cerca de 700 metros unas de otras, igual como hay, la normativa dice que no puede haber un bingo a menos de 4.000 metros uno del otro, ¿no? Pero me hace gracia porque lo planteaban y lo trasladaban a la gente, esta propuesta que llevaban a acuerdo y lo llevaron adelante, por no crear mini casinos en zonas por esa aglomeración de estas casas de apuestas. Pero no ponen en ningún sitio, en ningún apartado pone que también exigimos que haya una regulación al respecto, que la institución responsable se tome cartas en el asunto, en que se regule esto, se lleve a trato, y no se haya ningún aspecto en ese sentido, ya, ¿no? Pero es ni que esa sensibilidad, siendo sabedores, que perdona que te corte, que lo que te iba a decir antes. No, te estaba cortando yo, perdóname a mí. Ya. En el cual las cifras, como veremos en el vídeo, ahora la gente que está enganchada, sí, son gente de 20, 25 años, no como antaño, que era gente mayor de 40 o 45 años. ¿Vale? Por lo que estamos hablando, porque tienes esta facilidad de que tu móvil desde casa puedes ejecutar cualquier apuesta. Es esa facilidad. Y encima con ese gusanillo, toma de 20 euros y empieza a jugar. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que es súper importante, y es que según el periódico.com, de los 20, además os lo leo literalmente porque me he quedado súper sorprendida, porque yo sé que esto empezó con el tema de las apuestas en el fútbol. De los 20 equipos de primera división, 19 tienen acuerdo con las casas de apuesta. Claro. O sea, están sustentando, claro, de alguna forma este tipo de apuestas, que en un momento determinado tú puedes hacerlo de una forma, pues mira, divertida, de diversión, o bueno, si tienes pasta y quieres hacerlo, pues allá tú, pero es que una vez entras dentro de este mundo de las apuestas, ya entras en todo lo que es un pequeño casino digital o físico.
Pero no como conocemos el casino físico, ¿no? Antiguo, ¿sabes lo sí, que no, sí, decir? Claro, no, no, no. ¿Sabes? Desde tu casa, más... sentado en sí. tu sofá o donde ahí quieras. Está. O desde el váter, si quieres, de buena mañana cuando estás depositando. De hecho, el sello Italia sí que ha anunciado una serie de medidas para vetar a estas casas de juego. Claro. Y ha propuesto a la Unión Europea que estas normas o estas leyes que ellos van a hacer en Italia sean aplicables en todo el territorio de la Unión Europea. Igual España tendría que aprender un poquito de Italia en este sentido, solo en este sentido. Lo que acabas de decir, se mueve una cantidad de dinero bestial, alucinante. No es a nivel nacional, es a nivel internacional, esta situación, se han extendido como setas. De hecho, el gobierno valenciano sí ha tomado esta determinación porque no se cree en mini Vegas por esta legislación, la cual dice 700 metros. Hay un ejemplo en Valencia, tenemos un ejemplo en el cual, porque la situación mejor que está sufriendo Valencia no es tan alarmante como pudiera ser la que está sufriendo en Madrid, en esos barrios obreros, pero tenemos un ejemplo en Valencia que cualquiera de vosotras y vosotros podéis ir a testificarlo, y la avenida del oeste, en la misma avenida del oeste, tenéis tres casas de apuestas, ¿de acuerdo? En la misma avenida del oeste. Si ha tomado esta determinación el gobierno valenciano, aparte de decir esa falta de sensibilidad, de no exponer esa parte de responsable político en el cual es sirviente del pueblo, por solicitar, demandar esa regulación, como también esa formación y esa educación necesaria para evitar que esto sea un problema social de todas y todos, y que no haya más problemas en vidas y en familias que ya de por sí, obreras, ya son necesitadas de por sí, y esto ya es el acabose cuando entra dentro de una familia. También es verdad que se ha asociado con este tipo de casas de apuesta, se ha asociado el éxito, se ha asociado la fama, sí, se ha asociado el dinero, utilizando en sus anuncios a gente famosa como deportistas famosos como Rafa Nadal, correcto, como Cristiano Ronaldo, etc, etc. Entonces esto lo que ha hecho es que nuestros jóvenes lo vean, si para nuestros hijos y nuestras hijas Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo son unos referentes dentro del tenis y dentro del fútbol, pues el que estos referentes les digan que apuesten y que jueguen no tiene que ser malo. Y entonces sí, ha arrastrado a muchísima gente, que ya son como 430.000 personas dentro del territorio español, las que tienen un grave problema de ludopatía. Ya no estoy hablando de los problemas que están socavados, los que nos enteramos, de ludópatas. Es que la verdad, estoy hablando se ha dicho... de 430.000 ludópatas diagnosticados, porque ya su enfermedad ya es grave. Esto ya es una alerta sanitaria, desde mi punto de vista. Una alerta personas. Social en la cual, pues... No, y sanitaria también, porque la ludopatía sí, es una enfermedad. Una enfermedad, correcto. Entonces, es también una alerta sanitaria, ya no solo social, también sanitaria. Entonces, el gobierno y nuestros partidos políticos deberían de poner cortapisas a este tipo de... Así es, así es. Pero bueno, podemos ver el vídeo que nos lo explicamos. Sí, la verdad que en el vídeo lo documenta tanto la situación que viven las familias que han pasado por la ludopatía como... propios ludópatas que han podido salir de ella, ¿vale? De acuerdo, porque eso creamos que no... Esto es también como la depresión, que todo deja huella. Y el alcoholismo, la anorexia... Correcto, todo deja huella en la persona, se puede convivir, se puede realizar una vida perfectamente completa, pero somos sabedores y somos sabedoras de que todo deja huella en la persona, y estas situaciones de alto estrés, como es la ludopatía, pues también deja huella en la persona, pero sí que hemos visto aquí también en el vídeo que vamos a poner, tanto cifras importantes en la cual nos resumen, nos detallan la situación actual socialmente, como también esa situación por parte de ludópatas que han podido salir, que nos relatan y nos detallan la situación que han vivido ellos en primera persona y que han hecho sufrir también a sus familiares, como puedan ser mujeres, hijas o hijos. ¿De acuerdo? En ese sentido, la verdad que es importantísimo que tomemos cartas en el asunto, que no se hagan pronunciaciones y que a lo mejor sea una semana de debate y se quede todo en agua de borrajas, y que tengamos la sensibilidad necesaria todas y todos como sociedad para reclamar por parte de los políticos representantes del pueblo, entre comillas, porque para mí la pirámide tiene que estar totalmente invertida, para ser una democracia real, no representantes públicos como que tenemos y que después ellos deshacen y hacen, la verdad sea dicha, sí, pues pueda revertir esta situación a nivel social, que también partimos y hablamos, siempre lo decimos, que una educación, una buena formación hace de que ante una situación tú puedas tener la fuerza mental suficiente como para poder determinar si quieres aceptarla o no quieres aceptarla.
no, que te dejen involucrar, que no te dejen llevar pues estos mensajes continuamente de bombardeo por todos los medios, porque hasta hay vídeos en YouTube que puede meter la gente también y verlos, que yo he estado viendo un poquito por YouTube, en el cual, ¡ah, qué guay, está aquí! Pues no he ganado pasta yo en este sitio, no sé cuánto, más, como una especie de reclamo, que a lo mejor al que le falte un poquito, que ha estado entrando, hostia, pues esto parece, te lo dan como si fuera dinero fácil, ¿me entiendes, no? Y a lo mejor puedes tener... Te lo venden como dinero fácil, pero en realidad... Claro, es un negocio y ellos van a ganar dinero. Y los negocios nunca pierden, las empresas nunca pierden dinero. Correcto, así es. En ese sentido, pues desde aquí, lanzar nuestra denuncia, aportar nuestro de arena en revertir estas situaciones y sobre todo concienciar a todas y en todos. Que la denuncien también. Correcto. O sea, en que la persona que esté, sé que es muy difícil porque esto es una, es un proceso adictivo, es una enfermedad adictiva, y entonces es muy difícil de que la misma persona lo reconozca. No es muy difícil, me refiero que lleva un proceso que igual es un poco lento. Sobre todo para la, gente... la familia es un poco lento, sí. Pero siempre tiene que estar la familia o los amigos al lado, acompañando a esta persona que tiene este tipo de trastornos adictivos, porque, oye, se sale de todo. Y se sale bien, porque son trastornos, son enfermedades adictivas, como puede ser la anorexia, la bulimia, el alcoholismo, la drogodependencias, se sale y luego sigues tu vida y sigues bien. Pero hay que ser conscientes que este tipo de adicciones, como todas ellas, no solamente te están perjudicando a ti, también están perjudicando a tu entorno. Correcto. Muchas veces, si no quieres hacerlo por ti mismo, deberías de hacerlo por tu entorno. De hecho, hay mucha gente que se ha visto tan estresada en una situación tan límite que han llegado a suicidarse, así de claro, ¿no? No, pero esto no va a pasar. Correcto. Vale. Antes en ese sentido, nos escribís, que nosotros os ayudamos. Lanzamos ese mensaje, hacemos esta denuncia pública de la situación que se está viviendo en las casas de apuestas. Esperemos, porque si os dais una vueltecita por Valencia, no hay muchas, pero te sale un mapa en el cual te sale todo el buscador. Y yo conozco varias por que he pasado por la zona y además no son muy llamativas, a lo mejor es una puerta pequeñita negra con dos carteles así negras, un poco tal. Sí, en verde, carteles en verde. Correcto, siempre. Y a lo mejor no es una zona concurrida, que a lo mejor le gusta, pues pueden ya ser más llamativos, locales más grandes, parecen como una especie de los locales de antaño, de estos que ibas a reunirte tipo como si fuera... Disco la ¿cómo era la época de tocadiscos en casa, cómo se hacía...? Sí, era un disco pub, ¿no? Un disco pub, ¿no? Como se hacía en casa, ¿no? Como se hacía... ¿Cómo se hacía eso? Marta. 80, no, 70, 180... La verbena, los guaquetes... Los guaquetes. Los guateques. Guateques. ¡Guateques! ¡Guau! ¡Guateques! ¡Guateques! Ahí estamos. ¡Guateques! Que el chiquete que venga a ser compañero que se roba, ¿sabes? Pero es así, son locales que parece que vayas allí como si de antaño, ¿sabes? De penumbre, que entrabas, que ahí no se conocía nadie, todo oscuro, parpadeaba las luces, pues aquí también parpadeaba las luces, pero son una pantalla que lo único que hacen es solverte el dinero. Aunque pues, haya mucho ambiente, mucha niña mona y ninguna sola. Y ninguna sola. Correcto, así es. Pues mira, nada mejor que para que os sensibilicéis al respeto que de poder dejar el documental, que lo vean. La parte de lo que significa, lo que acarrea esa ludopatía, tanto a nivel personal como a nivel familiar, y sobre todo después, pues esas cifras actuales en esa proliferación tanto de las casas de apuestas como puede ser de la gente que... De enfermos que... Sí, te iba a decir de la imagen de la persona que está en esta casa de apuestas, ¿no? También. Porque claro, como decimos, enfermos, todo en su medida... No tiene por qué ser malo, todo en su medida. Quiero decir, tú puedes disfrutar también apostando, pero que no te acarree... Hostia, no, yo ahí no estoy de acuerdo. No, ¿verdad? No, yo creo que no. Yo creo que una cosa es estar en tu casa y estar jugando al bingo con tu familia y te juegas un euro y dos euros, y otra cosa es entrar en una casa de apuestas que la apuesta mínima igual pueden ser 10 euros. Yo pienso que no. Que este tipo de... que antes los que iban a los casinos eran los que tenían pasta y se lo podían permitir. Sí, eso está claro. Y desgraciadamente es que hoy en día es lo mismo. O sea, si no tienes dinero no te lo puedes permitir. Ya, pero están haciendo en familias... Ya, pero estas casas de apuestas están a pie de calle y no claro. Solamente está a la mano de gente que tenga dinero y han se lo pueda permitir. Ponerlas delante de los colegios de los chiquillos. Y se lo puedan permitir, sino que además están cerca de... Bueno, lo han prohibido esto, pero que sí. Bueno, que están a la mano de cualquier persona... Y de cualquier situación. Yo como parto de esa libertad, mejor, como soy así tan anarquista... Pero sí, tú puedes tener la libertad, pero desde mi punto de vista,
Si una persona es consciente, es que es muy difícil, porque los trastornos adictivos son muy difíciles de... Ya, porque digo yo, una persona que a lo mejor un viernes le apetezca ir a... A un bingo o tal, si, bueno, de una manera puntual y espontánea, me parece... Eso que quiero decir yo, eso que quiero decir yo. Me parece bien que cada uno haga lo que quiera. Correcto, eso que quiero decir yo. De pasar de ahí a lo otro ya viene cuando... Es que luego viene el problema cuando viene la enfermedad, ¿no? Cuando te ves hasta el agua y la soga al cuello y todo. Se crea una rutina y se crea una dependencia. Así es. Entonces ahí ya viene el problema. Pues nada, oye... Vamos a ver el vídeo. ¡Hostia, no! No, ha venido un Telegram de eso de... ¿Cómo se llama esto? Me vas a... Esto no es un Telegram del no es un Telegram. Ah, sí, un Telegram de esto, punto. Vale, ya está bien, que me estás diciendo sin parar y hablas demasiado y no te oigo. Vale, dime. Nada, que han descubierto la parte oculta de la luna, que han sido los chinos, ¿estás enterado? Bueno, yo lo de lo que me he enterado... que te vas a quedar flipado, es que hay un crucero que se han ido de crucero mucha gente... para demostrar que la Tierra es plana y se ha metido en un barco y salido del crucero. Esto es real. Todavía estamos así. Sí, pero que es cierto, que hay gente que se ha metido dentro de un barco de un crucero, ha pagado un billete para demostrar que la Tierra es plana. Yo estoy encantada de la vida. Hay gente tan emocionada. Pues esos mismos que aprovechen, que igual hacen una oferta y a comprar ese billete para viajar en el crucero para que vean que... Cuando lleguen al horizonte que avisen. Le harán un descuento para ir a Marte. Que aprovechen y que compren también un billete para ir a Marte. Anda, anda, va, por saco, hombre. Bueno, va, dentro vídeo, va. Venga, vamos allá. Nos vamos, que nos vamos. El negocio de las casas de apuestas ha crecido en 3 años, un 140% en los barrios más pobres de Madrid, la capital española. Un boom que surge pasada la crisis económica y que no afecta por igual a los territorios con rentas altas. En el barrio obrero de Moratalaz, en Madrid, los vecinos se dieron cuenta de que en la zona de ocio juvenil, en tan solo 50 metros cuadrados, habían abierto 3 nuevas casas de apuestas. Nos lleva a querer enterarnos qué está pasando y nos damos cuenta que tanto a nivel concreto del barrio como a nivel global de la ciudad de Madrid se está produciendo una clarísima proliferación de este tipo de negocios precisamente en barrios obreros, en barrios de rentas bajas. Desde los barrios están realizando acciones de protesta para denunciar el tipo de consumidor que más atraen estos locales. Por lo que tiene una vertiente claramente joven, se ha puesto el foco en los jóvenes. Y por otro lado, además, se ve que es gente que en situación de precariedad, gente con dificultades económicas que han encontrado una posible salida en este tipo de actividades. En España, solo el juego online mueve 10.000 millones de euros al año, según la memoria anual del juego. Uno de los posibles motivos que hacen que sigan siendo legales los anuncios de juego, cuando no lo son los de otras adicciones. Debería estar más regulado tanto cuando se emiten, ¿vale?, estas publicidades, como el acceso también de manera online a apuestas deportivas, que ahora mismo es lo que más, ¿no?, problemas acaba trayendo con los jóvenes. El blanqueamiento de las apuestas deportivas se produce desde las élites. Los ídolos ayudan a normalizar el juego. Señores y señores, ahora yo soy póker. Los expertos alertan que las adicciones son procesos lentos y las consecuencias de esta creciente facilidad de acceso al juego aún están por llegar. Todavía no estamos en el punto en que tenemos una demanda solo por juego. Empezamos a tener, pero sí empezamos a ver que estas conductas se incrementan, con lo cual esperamos que, bueno, desgraciadamente puedan llegar a tener un auge. En España hay más de 600.000 usuarios activos en las casas de apuestas, un problema de salud pública que dista mucho de ser un juego. Adriana Cardoso y Edu Marín, Telesur, Madrid. J.R. Mora hablando de la proliferación de las casas de apuestas físicas en España, que es evidentemente una realidad. Este tuit ha tenido muchísima repercusión en las redes sociales, ha tenido pues más de 2.400 retweets y demás,
todo el mundo ha empezado a opinar y yo, como creador de contenidos sobre apuestas deportivas que soy, quiero aportar mi granito de arena y quiero dar mi opinión al respecto ante un titular que es cuanto menos provocador. Antes de nada, me gustaría ponernos un poco en contexto sobre cómo está la situación del sector de las apuestas deportivas en mi país, en España. Todos sabemos que hay un auge creciente, tanto en casas de apuestas como en casas de apuestas físicas, como en personas que se animan a hacer apuestas deportivas, pero estos son datos oficiales, datos sacados de la Dirección General de Ordenación del Juego, ese ente regulador en España que, muy entre comillas, vela por nuestros intereses, y he cogido datos de marzo de 2018. Los más recientes son de junio, pero los he obviado porque creo que no es una muestra muy representativa, pues teníamos el Mundial con un incremento no normal, digamos, en la media. Pero bueno, he cogido datos de marzo de 2018 y en marzo de 2018, como veis en pantalla, había un total de 850.000 personas aproximadamente activas en el sector de las apuestas deportivas o del juego online. Esto supone un incremento del 25% respecto al año anterior, respecto a 2017. Otro dato muy importante a tener en cuenta es el perfil medio de edad del apostador. Antes teníamos un perfil de 40-45 años, varón casi siempre, eso no ha cambiado, y hoy en día esa media baja al 20-25 años aproximadamente. Este cambio se puede explicar de forma muy sencilla, ¿vale? No hace falta atribuirlo, como lo hacen muchos medios de comunicación, a cosas sin sentido. Hoy en día todos tenemos acceso a dispositivos móviles, todos tenemos acceso a internet, las casas de apuestas se han movido de ser físicas a ser mayormente presenciales, aunque también hay cada vez más casas de apuestas físicas, como hemos dicho anteriormente, y si todo esto le sumamos el hecho de que el sector de las apuestas en sí está creciendo a un ritmo del 25-30% anual, esto crea un cóctel peligroso. ¿Por qué? Porque son personas más jóvenes las que están apostando y la educación que están teniendo estos jóvenes no es la misma que pude tener yo con 30-32 años o pudieron tener mis padres. No hay los mismos valores, no hay el mismo nivel de educación, le pese a quien le pese, y esto causa efectos negativos. Uno de esos efectos negativos, el más grave por supuesto sin duda, es la ludopatía. Al ser un sector al alza, esto se traduce en que cada vez hay más personas que realizan apuestas deportivas. Y si a esto le sumamos que el perfil es más bajo, la edad es más baja, esto está ocasionando un aumento preocupante en casos de ludopatía. Es completamente normal que se esté poniendo el foco y la alarma social sobre ello porque es un tema a tratar. Hasta aquí yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay un primer momento en donde tú pruebas una sustancia, esa primera experiencia la encuentras muy gratificante, va continuando la acción y la habituación hace que para obtener la misma satisfacción que inicialmente cada vez necesite más. El juego de azar, que aparentemente puede parecer algo inocente, puede convertirse en una auténtica adicción. Cuéntanos su experiencia. Te vas metiendo y cada día vas haciendo la bola más grande, hasta que ya ha llegado un momento que no vives sin el juego. Hoy pierdo, mañana pierdo, pasado pierdo. Una monedita, otra monedita, otra monedita, otra monedita, y pensando, porque tienes mucho tiempo para pensar, me estoy gastando el dinero de mi casa. Probablemente el número de adictos al juego en España pues multiplique por mucho, triplique, cuadruplique, quintuplique el número de adictos a la heroína, ¿no? Yo deseé que se muriera inclusive, porque digo, muriéndose se va todo el problema, porque es que encima él me echaba a mí todas las culpas. Yo me sentía sola, me sentía... porque lo que a mí, que aquello no era lo que a mí me... no era lo que yo esperaba de la vida. El juego en definitiva no es más que el síntoma que aparece de una enfermedad mayor, que es la dependencia. Y claro que tiene rehabilitación, claro que se puede cambiar de vida, claro que se puede vivir sin juego. Y se deja de creer en el azar y en la suerte. Si nosotros ya hemos dejado nuestra vida en manos del azar y hemos visto cuáles son las consecuencias, ¿vamos a seguir creyendo en la suerte? A ver, me voy. Uno, dos y tres.
Gemma, ¿qué te ha parecido el vídeo? Pues ha sido bastante, bueno, para reflexionar, ¿no? Ha sido bastante explicativo de todo lo que habíamos estado hablando antes. Evidentemente, es un trastorno adictivo que se tiene que tratar médicamente, y aparte el gobierno tiene que poner medidas que restrinjan a este tipo de empresas a florecer como setas por todas las calles de nuestro pueblo, no solamente que no estén cerca de un colegio, es que yo también opino que en un pueblo que hayan, en un pueblo de 20.000 habitantes, por poner un ejemplo, que hayan 10 o 15 casas de apuestas, no es lógico. Igualmente deberían restringirlos en las redes sociales, porque esto es un drama para cualquier familia en la que uno de sus miembros pues tiene un trastorno de ludopatía. Pues desde aquí lanzamos este mensaje tan importante, sobre todo a las autoridades, representantes políticos, en que tomen cartas al asunto y que empiecen ya a lanzar esa regulación tan necesaria, y sobre todo pues dar esa cobertura a nivel social para poder echar una mano, digamos, o orientar, recuperar, sí, a toda esta gente que esté padeciendo esta situación de ludopatía, ¿no? ¿Te parece bien? Pues vamos a cambiar un poco del tercio, ¿no? Sí, vamos a entrar en el tercer bloque que... ¡Ah! ¡Chuano, por Dios! Telegrama, ¿eh? Qué bueno con el telegrama. Vamos a empezar el tercer bloque, sí, que es el bloque final, es el bloque de la despedida. Y la denuncia, dice. Eso es, y vamos a innovar un poquito. ¡Le han dado con la cámara! Y entonces, ¡le han dado, le han dado! Entonces vamos a ver si lo localizo. Vamos a entrar un poquito en lo que es la realidad política y social y económica de nuestro país a día de hoy. Pero un poquito, ¿eh? Y una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención en Radio y Televisión del Poble ha sido el accidente, por decirlo de alguna manera, que ha tenido... ¿Accidente? En Ardoinda, en la entrada a los platos de Telecinco. Vamos a... ¡Dios mío, que se me mueve la webcam! Y mareamos al becario. Vale. Hollywood para hacer de esto, ¿cómo se llama? Que hace la secuencia de peligro. Vale, a ver, escucha. Becario, ¿me pinchas la webcam? Vale, ahí vamos, dentro, vamos a ver lo que ha sucedido realmente. No sé si se oirá. El becario que me diga si se oye o no. Ponle el micro. Chúfale. Bueno, se lee. Toda la pila bien puesta. Mira la... Sí, están tan puestas que no se enciende. Leyendo los compañeros y compañeras están viendo, están leyendo. ¡Ay, ahí le han dado! A ver, la repetición es la mejor jugada. Tira para atrás. Espera. Ahí vamos. ¡Ay! Repetir. ¡Ahí! ¡Ay, no! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Ay! ¡Le he dado! ¡Me cago en Dios, tú! Claro, ella también la tiene que tener marca, ¿no? No sé. Pónmelo otra vez. Venga, va, que voy. Sobre todo el chiquillo que pego yo. Sufres verdaderamente, por el cuello de Inda. ¡Remátalo! O sea, me has dado con la cámara y te voy a denunciar, es lo primero que dice. Sí, pero ya qué chulo es, ahí con su corbata lila. Quiero otra vez cómo se funde, ve cómo se funde, parece que estoy sacando la pistola del oeste. Hostia, me vas a marear, Chuano, venga, va. ¿Cómo desenfunda? ¡Ahí estamos! ¡Desenfunda! Es que es todo. Pero la cara es todo un poema, linda. O sea, es demasiado. Es el conjunto de persona entero. Eso sí que es un poema. ¡Ay! ¿Cuánto puede tratar la cara? Bueno, pues... decir que si la casa estaba en... Me habéis dado aquí con la cámara tal y Pascual. Bueno, en fin. Aquí tenemos... el piscinazo de nuestro querido Eduardo Inda, tanto que nos encanta Eduardo Inda, que vamos a decir aquí en Radio y Televisión del Poble, tanto que me da hasta dolor de tripa, solo de pensarlo.
También tenemos una noticia, la había visto por aquí, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro, a ver si la encuentro. A ver si la encuentro. Mira, Gerardo TC, si lo nos pones, que es uno de mis favoritos dentro de Twitter, os recomiendo que lo sigáis, pónmelo por favor. Gerardo TC comenta, según el último parte periodístico, India sigue estable dentro de la gravedad. O sea, aquí estamos, dentro de la gravedad. Sí, bueno, tenemos más cositas. Izquierda Unida en Madrid se distancia de Podemos y apuesta por una candidatura única en la comunidad. La verdad es que tenemos que decir que el problemilla, por decirlo, ¿me pasas a mí y quitas ya mi Twitter, becario? Gracias. Gracias. El problemilla este que ha tenido Podemos en la Comunidad de Madrid, bueno, problemilla, crisis, pelea, no sé, entre Íñigo Errejón y otros van, ha dado para las redes sociales, ha dado mucha... ¿Cómo decirlo yo? Mucha ricura en cosas. Y yo... Sí. Y memes. Memes maravillosos. Memes maravillosos y estupendos que yo, si me dejáis, he pasado a Chuano por privado, porque yo a Chuano muchas veces le mando unos privados maravillosos. Y vamos a ver los memes. Mira, por ejemplo, este es el primer meme. Pínchamelo. ¡Oh! Ahí estamos. Galapagar, contigo empezó todo. Galapagar es donde está el casoplón de Pablo Iglesias y Irene Montero. Aquí tenemos a Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Tranquilo, Pablo, me tienes a mí. Le dice, Pablo, ¿tú quién eres? Vamos, que no sabemos ya ni dónde estamos. Aquí tenemos ahí súper guay a Íñigo Errejón, que te mueres de bien muerto. Bueno, que las redes sociales... Se han puesto las pilas en memes y hay memes para todos los gustos. Vale. No he querido sacar los de Manuela Carmena porque estoy un poquito harta de que... Señora, ni tocarla, ¿eh? Un respeto para la persona mayor, por favor. Ahí estamos. Porque sea una persona mayor, jolín, le están diciendo abuela de Íñigo Errejón, que si le vas a preparar el desayuno, que si le vas a dejar jugar con la Play. Pues no he querido poner estos memes porque no estoy muy, muy, muy de acuerdo con esto. Bueno, tenemos también esta noticia del diario Punto Es, que es una noticia maravillosa para nosotras también. María Josefa Wallenburg, una olvidada matemática con dos tesis que nadie reconoció en España. Y el diario Punto Es nos habla de ella, con dos tesis, y una señora magnífica. Lo que se reconoce hoy en día, dos banderas, dos rajas rojas y una amarilla. Es lo único que se reconoce con ese. Y vamos a ver al señor Pedro Acedo del PP, dale voz. Que es que esa la candidatura a la alcaldía de Mérida, cómo nos instruye. Vamos a abrirlo, vamos a ponerlo desde el principio, a ver si puedo y no me rayo. Era perdón, que esto es la primera vez que lo hacemos, esto es innovador. Ahí va, a ver, espera, no puedo, pega unos botes estos. Uy, se ha quedado enganchado, ¿por qué? Pilar Nogales. Ya vamos. Es igual que naciera en otro sitio. Yo también he sido alcalde 16 años y nací en Hornachos, pero no importa. Es decir, ella lleva 17 años en Mérida, me lo dice mucha gente de la ciudad, muchas gracias. Que sepan todo el mundo que lleva 17 años en Mérida, que tiene sus hijos y son emeritenses, que incluso cuando ha sido su delegada del gobierno en Extremadura ha vivido en Mérida. Lo que pasa es que quizás algunos del centro pues no lo han visto. Porque no es como otros que vamos a los bares, bebemos vino y ella tenía que atender a sus hijos, claro. Tenía que atender a sus hijos. Nosotros vamos a los bares. Como es lo lógico, lo correcto y lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer las mujeres, atender a los hijos mientras yo estoy en los bares. O sea, increíble, pero cierto, aquí estamos. Ahí está. Entre ser machista y ser torpe, este hombre lo borda. Pero lo borda. Entonces, bueno, pues hay varias cosas que... La noticia del día, evidentemente... Nada. Bueno, la noticia de esta semana ha sido que a continuación hablaremos... Escucha, no me pongas esto, que esto es de tu cara, me suena. No, pinchas mi Twitter, porfa.
¿sabes? Como lo ves todos los días. Es que me pincha el Twitter. No. Bueno, la noticia de que hablaremos ahora en la Veu del Poble de esto es el trifarchito. ¿No se dice así? No, es tripartito, perdón. El trifarchito entre Vox, Ciudadanos y PP para la Junta de Andalucía, que el viernes ya tenían presidente en Andalucía, maravilloso y estupendo, el señor Juanma, se llama Juanma, ¿no? El Partido Popular. La siguiente noticia del día sería la huida de Íñigo Errejón a Ar de Madrid. Y no nos quiere, Madrid, no quiere estar en Podemos, se va a... Ah, no, es que se habla a Madrid, perdón. Vale, ya vosotros ya me entendéis. Sí. Y la siguiente noticia del día sería el costalazo que le ha metido un cámara a nuestro querido tertuliano Inda, director del periódico OK Diario, que os recomiendo que leáis OK Diario, porque si os queréis reír y tener... Es una buena gaceta, es parecida al jueves, pero así con menos gusto. No recomiendo estar. No, no. Vale. Bueno, pues chicos, después de esto os dejamos con la Veu del Poble, que trae unos contenidos maravillosos. Están nuestras compañeras María y Carmen. Va a venir también Yueca, señor Yueca, también va a estar con nosotros. Te digo que viene. Venga, va, dímelo, que no lo sé. Primer punto de la Veu del Poble, que empezaremos sobre las 10:30, viene Emilia Moreno, de la CGT. Muy bien. Viene Minacher. Muy bien, Emin Hacher, activista, encantada. Y aquí la presentes, que puede sumar a las 11 porque problemas de trabajo. Por problemas de trabajo. Se sumará a las 11. Ese será el primer punto, que empezaremos a las 10:30 después, haremos una paradita, 6-7 minutos. Y tenemos una entrevista entre debate y debate, que tendremos a la compañera de Tuyueca, como ha dicho la compañera Gema, donde tendremos a la compañera Carmen Murillo, que hará la presentación del compañero. Como la compañera Gema también estará presente, no podremos tener al compañero Óscar porque ya nos ha llamado hoy, que mañana también lo diremos, aquí un ratito también lo diremos en el programa. Está con gripe, es que la gripe ha llegado a Radio y Televisión del Poble, tenemos a Dani y a Óscar con gripe. Pero hemos llamado al tío de la vara y a ver si nos puede echar una mano y ya va a ser de barazo, que vaya a ser la gripe con la puerta para afuera, eso sí, en la gripe y unas cuantas cosas más, ¿También tendremos teléfono o no tendremos teléfono? Sí, tenemos teléfono. Tenemos la oportunidad, tanto como hemos hecho la publicación de Facebook, para que la gente pueda venir al local y pueda intervenir dentro de cada punto, tenemos la oportunidad de que la gente pueda venir y acompañarnos en esa noche tan extensa en este programa. Y esperamos la llamada de nuestro compañero Vico dentro de poquito, a ver si puede, si se encuentra guay del Paraguay y con ganas de hablar con nosotras, pues también nos llamará a nuestro compañero Vico y si no, le llamaremos. Después cerraremos el programa con otro debate sobre las... Vamos, que esta tarde es muy larga. Después de nosotros vienen muchas cosas súper chulas y súper guay. Tarde y noche, porque este ya de por sí ha sido largo. Sí, bueno, pero es tu culpa, es que te enrollas. ¿Yo? Sí, mucho. Ahora yo, mira, otra de las noticias maravillosas de esta semana ha sido el enfrentamiento de la Kale Borroka feminista en las calles de nuestra ciudad. Y como yo soy como muy feminista, pues me gustaría cerrar esto con un homenaje a todas las mujeres que salieron al día 15 a las calles. Entonces, quiero hacer un llamamiento que no se vuelva a repetir, ahora que me lo han dicho, me lo han puesto ahí, hay convocado una huelga para el 8 de marzo. Una huelga de 24 horas. De 24 horas, de mujeres. Lo digo por comisiones y UGT. De mujeres y hombres de que nos apoyan. No, de 2 horas UGT y comisiones no. A eso nos plantamos ya de una vez en el sitio, De jornada completa. Hay que defender los derechos de la mujer, romper los techos de cristal. Sobre todo, hacer unas políticas preventivas en lo que refiere a la violencia machista. Y una formación adecuada, y una adecuación acorde en el tiempo para que esta sociedad cambie. Pues sí. Pero bueno, para, de aquí al 8... ¡No, no repito! No repitas nada. Escuchad, de aquí al 8 de marzo haremos muchísimos programas en los que os informaremos con todo detalle de todas las movilizaciones y todo lo que se va a hacer, sobre todo aquí en Valencia y en Lortanor, evidentemente. Bueno, pues nada, si os parece bien, el becario nos pincha este homenaje a todas las mujeres y hombres que salieron el día 15 para reivindicar
que los derechos de las mujeres no se cuestionan ni se pactan, no nos pueden pisar nuestros derechos y no nos van a parar. Este homenaje de Radio y Televisión del Poble es para todas vosotras. Correcto. Y vosotros. Un abrazo y hasta dentro de un ratito. Venga, chao. Chao. De mí para que sepas que tus leyes no son nada. Tus leyes son manipuladas y adaptadas al gusto de ellos. Son el diablo en forma de ley, inyectando dosis de temor para hacerte vulnerable. Así no ver rencor tras el fraude, así no volver a ser lo que era antes de la crisis que inventaron en su propio beneficio. Vídeo feo, el de robar dinero a un pueblo honrado, algo cegado por noticias que nos mienten. Hoy el mundo está domado.